Bien, vamos con la segunda parte del tema sobre los reinos cristianos del norte peninsular y ya un poco concluyendo, es decir, viendo qué aporta esta segunda parte de la Alta Edad Media a al modo de producción alto medieval. Claro, esto está comandado por la parte, la mitad norte de la península ibérica durante los siglos 8, 9 y 10, y ya dije, donde al principio de la primera parte, donde justamente se sigue la línea de tiempo coordinada con el resto de Europa occidental, con el resto de territorios y de monarquías y de espacios con los que se compartió, pues, primero el imperio o la periferia del imperio occidental, y después la caída del imperio, la invasión de los germanos, o sea, mucha historia común, el lazo que se mantuvo a partir justamente del siglo IX, durante los siglos IX y X posteriores, a través del camino de Santiago, que en algún momento tenemos que pararnos y verlo con más atención, porque es el factor de unión de todos estos, el factor de unión de todos estos reinos de cristianos del norte de peninsular. Para nosotros está claro que existe una continuidad entre la España goda y el reino de Asturias, ¿no? Entre el siglo VII y el siglo VIII. Es decir, que hay más, tiene más en común esto que estamos estudiando hoy, los siglos 8, 9 y 10, del orden cristiano occidental, tiene más en común con la anterior Alta Edad Media germánica que con la plena Edad Media feudal, con mucha claridad, porque la revolución feudal del año 1000 cambia completamente las cosas, y porque los propios actores políticos y sociales, desde el punto de vista de las clases dirigentes, pues justamente tienen esa voluntad de mantener esa continuidad con la España goda, claro, perturbada, yo diría que acelerada, por la intrusión de las tropas árabes musulmanes y toda esa experiencia tan espectacular y tan potente que fue Al-Ándalus entre el siglo VIII y el siglo XV, pero bueno, para lo que a nosotros afecta, entre el siglo VIII y el siglo XV. ¿Qué aportaciones podemos destacar por parte de los reinos cristianos occidentales a lo que hemos llamado desde el principio modo de producción alto medieval? Primero, las relaciones sociales pierde importancia con los siervos, que recordáis, vimos que eran un factor fundamental de las relaciones de producción en la época visigoda, ¿no? Sobre todo en los siglos 9 y 10 se produce, pues, todo un fenómeno de manumisión, de emancipación, promovido por la Iglesia, de la servidumbre. Con todo siguió habiendo siervos que tenían nombres distintos según los reinos, ¿no? Casati en León, Mamentes en Cataluña, Mezquinos en Aragón, ya sabéis de dónde viene la palabra mezquinos entonces, ¿verdad? Y si acaso reforzados, en todo caso, esa parte de servidumbre que tenía la sociedad cristiana occidental en esos siglos alto medievales, reforzados por los esclavos que llegaban al reino de Galicia, de Asturias, etc., como consecuencia del botín de guerra de Al-Ándalus, ¿no? Entonces, sobre todo en el plano de los siervos domésticos, se confunde
el siervo o la sierva con el esclavo o la esclava. Se confunden de una manera clara. Por lo tanto, un refuerzo respecto a lo que eran los siervos domésticos por parte, como consecuencia de la guerra, pero por otro lado, sobre todo en el caso de los siervos rurales, pues un proceso de emancipación promovido por la propia Iglesia, simplemente porque estaban surgiendo otras fuentes de excedente económico y de riqueza para los dominios que se empiezan a formar con mucha fuerza ya en el siglo X, que dependen menos de la servidumbre. El fenómeno más que destaca más para estos siglos, 8, 9 y 10, sobre todo el 9 y el 10, es el auge de los pequeños campesinos libres. Mientras que en el resto de Europa pues, permanecía como un factor principal del feudalismo la servidumbre, lo cual sigue siendo así en el caso de Cataluña, del condado de Barcelona, de Cataluña la Vieja y también de Galicia, donde el propio Sánchez de Gornó destaca mayor presencia de siervos, etc. En un tiempo en que, sobre todo, la corona de Aragón, la corona de Castilla, al revés, la corona de Castilla, la corona de Aragón, donde se produce esa explosión de la pequeña propiedad campesina libre, que venía acompañada de las comunidades de aldea, aunque en las comunidades de aldea vivían también o podían vivir siervos, ¿no? Pero en su mayoría eran campesinos libres que compartían tareas agrícolas, compartían el uso del bosque, hasta hoy en día, pasados tantos siglos, sigue habiendo comuneros en lo que respecta a propiedad colectiva de bosques en Galicia, compartían pastos, etc. Es decir, obviamente se trata de una tradición comunitaria de origen indígena, pero muy presente, incluso que se reactiva durante esa Alta Edad Media y que estará presente en esos, por lo menos en la parte norteña de estos reinos cristianos peninsulares hasta el final de la Edad Media. Yo vivo en una aldea en el Valle de Luya que en el siglo XV contrataba fueros colectivos, o sea que funcionaba como una comunidad de aldeas, estamos hablando del siglo XV. ¿Cómo aparece en la documentación esta presencia notoria de pequeños campesinos libres? Pues como las palabras ingenui, vilani, hereditari, bueno, vilani, bueno, con esto veis ya que es el mal nombre de villanos, que por ejemplo aparece ya como epíteto en la documentación nobiliaria para designar a los rebeldes sermandinos, pues eso no viene obviamente de las villas urbanas, viene de las villas rústicas y equivale a lo que en documentación anterior, por ejemplo en de correcciones rústicos en el siglo VI de Martín de Viña aparece como rústico. Villanos y rústicos, campesinos, y eso acaba siendo una palabra que descalifica conforme avanza la Edad Media. ¿De dónde viene este auge de los campesinos? Bien, bueno, en primer lugar, los siervos manumitidos por voluntad de sus dueños, eclesiásticos, pero después también otros nobles cristianos que en parte pues, eliminan con la servidumbre, los emancipan con frecuencia, quedan, digamos, como deudores y encomendados a su señor. Pero bueno, tienen libertad de movimientos ampliamente. Ese es un proceso que se da en todos los reinos cristianos. La Iglesia juega un papel, ya lo dije. Pero claro, aquí hay dos factores muy importantes para explicar esa multiplicación del número de pequeños campesinos durante la Alta Edad Media cristiana occidental. Una es la repoblación, otro es el auge renovado de las estructuras indígenas. La repoblación ya lo vimos, sobre todo en Castilla y Aragón,
que son los reinos que avanzan más hacia abajo y ocupan todo el sur, tanto desde el Algarve hasta Levante de la península ibérica. Entonces esa repoblación en gran medida se hace con hombres libres y con siervos recién liberados, que se unen a esas nuevas pueblas, con carta puebla a veces del rey o simplemente por la vía de la presura, que a veces ni siquiera necesita o utiliza una autorización real, simplemente tierras yernas, desiertas, que ocupa individual o colectivamente. Eso es, por lo tanto, la primera fuente de ese dato que aparece tanto en la documentación de un gran número de ingenuos, es decir, de campesinos libres. Después los antiguos colonos que ya existían en la época visigoda, que aparecen en la documentación como foreros, como juniores. Y el segundo factor importante, lo demás es un poco continuidad anterior, bueno, aunque el tema de la liberación de los siervos de sus amos hubiera sido impensable en la época visigoda. Pero bueno, el otro factor, además de la repoblación, es el auge de las comunidades indígenas de las montañas del norte peninsular, ¿no? Bueno, es curioso porque pasa lo mismo que pasó cuando entran los germanos en la península ibérica, que destruido el poder del imperio, el poder de Roma, pues resurgen las estructuras indígenas anteriores a Roma. Y ahora vuelve a pasar en el momento que Al-Ándalus destruye el estado visigodo y las estructuras políticas que crearan los suevos, los visigodos, de una manera más anecdótica, los bandos y los alanos. Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente que los astures, los cántabros, los vascones, los galaicos, pues viven una nueva primavera, ¿no? Después de la llegada del Islam, porque son elemento fundamental para la constitución de los reyes, de los reinos del norte peninsular. Simplemente porque ellos son los que inician la lucha contra el Islam. No tuvo la reconquista porque no estaba en sus ideas construir nada fuera del hecho, del instinto de conservación, de mantener su propia independencia étnica, tribal, y que pactaron, eso está muy claro en el caso del Reino de Navarra, pero en general también en el caso de los primeros reyes de Asturias, de que pactaron con los nobles hispanogodos que resistían y mozárabes que se refugiaron en esos reinos del norte peninsular. Claro, el pacto en este caso fue más fácil porque estas comunidades indígenas de origen anterior a Roma pues no son inmunes a los procesos de diferenciación social que provocan primero los germanos entre ellos y después ya en el Bajo Imperio, romano, después los germanos y ahora últimamente pues el contacto mismo con la nobleza resistente hispanogoda en el norte peninsular. Todo eso está muy claro y documentado en el caso de la formación del reino de Pamplona, pero de todas maneras ellos trasladan a los reinos cristianos desde el ángulo económico-social pues esas costumbres comunitarias que pasarán ya desde los siglos 7, 8, 9 al modo de producción feudal hasta el final de la Edad Media a través del concepto de comunidades de aldea. Ellos protagonizan buena parte de esa repoblación de tierras de la llanura, de tierras del sur, que hacen de manera colectiva, como corresponde con su modo de vida, ¿no? Y ya comentamos cómo aparecen pueblos que se llaman gallegos o en diferentes variedades, astures, cántabros, vascones, cumbé, etc. Todo eso. Es una repoblación de origen
gentilicio que juega un papel muy importante. También es una población de tipo individual, ¿no? Pero el peso indígena se ve ahí. Y los indígenas son, por otro lado, se benefician también del auge de la reconquista, que ellos, aún no compartiendo o compartiendo en escasa medida la ideología goticista, que ellos iniciaron porque fueron ellos los que desde los montes cántabros hasta los Pirineos iniciaron la lucha contra los invasores islámicos. En ese sentido, tanto la toponimia como la arquitectura, perdón, la arqueología, pero sobre todo la toponimia y la antroponimia, explica, deja muy claro, pues todas esas pervivencias indígenas en los nombres de los lugares, incluso de las personas, a veces en lugares de repoblación, donde ellos reconstruyen en el llano en lo que era la experiencia comunitaria, las comunidades de aldea, que por ejemplo en el caso de Galicia nos remiten a los castros. Por lo tanto, se genera mucha pequeña propiedad, parece contradictorio, porque estamos durante los siglos 8, 9 y 10. Parece contradictorio porque, claro, una aproximación simplista a lo que es el feudalismo, se supone que el avance del feudalismo es el avance de los grandes dominios señoriales, y eso es cierto, pero la condición sine qua non para la constitución de un modo de producción feudal, para la constitución de esos grandes dominios de tipo jurisdiccional que caracterizarán el feudalismo en la plena Edad Media, es la existencia de pequeños propietarios que acaban siendo vasallos de grandes señores por obligación jurídica, simplemente por vivir en los propios territorios donde ese señor ejercía su jurisdicción. Por lo tanto, es, insisto, la base de un modo de producción feudal maduro, es decir, fruto del pacto, no fruto de la imposición y de la violencia como el que tuvo lugar en los reinos cristianos del norte peninsular y de alguna manera se extendió al resto de la península con esas características tan peculiares, tan impositivas y de tan poca maduración como lo que hablamos anteriormente en la primera parte de esta lección referido al sur peninsular, lo que sería después la Andalucía latifundista. Bueno, sigue los procesos de encomendación que se iniciaron en la época visigoda, pero ojo, que se trata de una manera de acercarnos al feudalismo, pero de persona a persona. Y los monasterios, al constituir su dominio, pues la persona que dona o que vende su tierra, que pasa a formar parte del monasterio, al mismo tiempo se encomienda para su protección al monasterio y con más motivo sucede eso por parte de la nobleza laica. Pero es un proceso eso, molecular de persona a persona, el amo con la persona que busca en época de una gran inseguridad, estamos en plena reconquista, hombre, hasta el final de la época en la que estamos estudiando, que son las décadas finales del siglo X, eran las racias de Almanzor, ¿no? Es decir, todavía que se llevan las campanas de la Catedral de Santiago y que también Cataluña comete mil estropicios. Había una gran inseguridad y eso genera un proceso de encomendación que es una forma jurídica de origen bajo imperial que se desarrolló en la época visigoda y que seguirá durante los siglos 8, 9 y 10 aumentando la dependencia de los campesinos de sus señores. Pero en una escala es un molecular, persona a persona, sumamente lenta. Habrá una vía más rápida de llegar al feudalismo pleno que veremos cuando toque en la lección siguiente. ¿Quién se encomienda al señor por la situación de inseguridad, etcétera, o simplemente obligado por las circunstancias, por ejemplo, por las deudas, ¿no? Entonces,
se encomienda al señor Abad, por ejemplo, le cede un poco de tierras que tiene, a condición de que le paguen sus deudas, y queda ya como encomendado a ese señor y futuro vasallo del monasterio, cuando el sistema del vasallaje se generaliza. Entonces, algunos siervos emancipados, en realidad, en la carta de manumisión existe esa cláusula de que continuará encomendado a su amo, es decir, que deja de ser un siervo, pero de alguna manera mantiene un lazo de dependencia con su antiguo amo. Y pues los ingenuos, los campesinos libres, claro, empiezan a pasar a ser campesinos independientes, de un señor laico, de un señor eclesiástico. Como todavía el fenómeno no está generalizado, en esos siglos, 9 y 10, tiene un nombre propio, en León, homes de benefactoría, en Cataluña, homines propi, y naturalmente los propios repobladores. En el siglo IX, que es una repoblación de un. Está caracterizado por una repoblación de hombres libres, pero sin embargo en el siglo X es una repoblación más señorial y donde ya incluso los monasterios o los señores laicos que instalan su dominio en sus territorios repoblados no solo atraen campesinos dependientes, sino que obligan, presionan a colocarse en esa situación de dependencia a los primeros repobladores que vinieron como hombres libres. Por esa vía avanza la encomendación, que es una vía que yo llamaría la vía lenta al feudalismo, porque hay una vía más rápida que viene desde el Estado y que facilita simplemente generalizar ese grado de dependencia a toda la población, sobre todo en algunas zonas, como por ejemplo en el caso de Galicia y Cataluña. ¿Cuál es el hábitat de esos campesinos libres que repueblan las llanuras desde el norte de Portugal hasta el Valle del Ebro, pasando por León y Castilla? Pues el hábitat son las villas rústicas. Vimos ya cómo en la época visigoda desaparece las vilaes y las villas de grandes propietarios, que es lo que se encuentra ahora con las excavaciones, es decir, centros, edificios de cierto nivel, hoy diríamos señoriales, de propietarios hispano-romanos que tenían tierras, trabajaban por esclavos, por colonos, incluso producción artesanal de diversos tipos en una zona, etcétera. Pues todo eso desaparece en la época visigoda. Ahí se refugiara a la caída del imperio parte de los potentados que venían de las ciudades romanas, y eso, ese refugio duró pues poco, porque no tanto los visigodos en el caso de Galicia, sino que los suevos en el caso de Galicia, sino que los visigodos simplemente sustituyen esas villas de potentados por villas campesinas, por villas rústicas, que aparecen en la documentación de los siglos 8, 9 y 10 como villas en latín, y que en unos casos son simplemente una explotación familiar, lo cual, si es zona de repoblación, nos remite a unos repobladores individuales, ¿no? Bueno, nadie vive solo, y su familia, o bien se trata de villas aldeas, es decir, un conjunto de casas de campesinas y vinculadas a unas tierras que trabajaban, ¿no? Bien libremente, bien en una situación de dependencia que, como ya sabemos, a partir del siglo X será la norma. Bien, en el siglo X ya casi en todos los reinos del norte peninsular, la palabra vila que aparece en la documentación de compra-venta o de testamentos, etcétera, o de contratos agrarios, esas vilas ya son grupos de viviendas, que son las
aldeas, porque conforme hagamos la transición plena al feudalismo nos vamos a encontrar como forma de hábitat predominante la aldea, ya en ese caso es una inmensa mayoría dependiente del señor feudal de turno. Bueno, eran campesinos libres los que vivían ahí, en su mayoría. Al final ya en el siglo X, o digamos en el siglo XI, ya en estado de dependencia, pero también podía haber siervos como forma de relación social, digamos, secundaria o heredera de la época visigoda o de los primeros tiempos de los reinos peninsulares del norte. Conclusión, que por la vía de las vilas y por la vía de la repoblación y de las menciones en todo tipo de documentación, podemos decir y afirmar que la pequeña propiedad era hegemónica en la alta Edad Media cristiano occidental, en el norte peninsular. Es decir, que no lo eran todavía los grandes dominios señoriales, aunque esa situación empieza a cambiar en el siglo X, en que se empiezan a formar los grandes dominios, sean monasterios, sean catedrales, sean nobles, que bien en tierras de repoblación, bien en las tierras viejas de los reinos, reinos del norte peninsular existían. Entonces, simplemente los grandes dominios surgirán de la absorción de la pequeña propiedad y del proceso de entrada en dependencia de esos pequeños campesinos, bien individualmente, bien colectivamente, a través de las comunidades de aldeas y de las vilas. Claro, nos movemos siempre con ese criterio de que el fundamental tránsito del que hablaremos en la próxima lección entre el siglo X y el siglo XI, que es lo que se llama la Revolución Feudal del año 1000, donde vemos que todas las condiciones necesarias maduran, sobre todo en el siglo X. Otro factor importante de lo que estamos viendo ahora, que son la aportación de los reinos cristianos occidentales al específico modo de producción antomedieval, otro aspecto importante de las relaciones sociales, es esa nueva nobleza que surge de la Reconquista. Hablamos, cuando hicimos una síntesis sobre la presencia germánica, hablamos de cómo se genera una nobleza fruto de la fusión entre los terratenientes romanos y la aristocracia germánica, sueva y después visigoda. Bueno, esto es otra cosa, ¿verdad? Sí, en la medida que empieza, que pasa un siglo, dos, tres, estos tres siglos a los que estamos haciendo referencia, en realidad, independientemente de sus orígenes, que al tratarse de sus orígenes godos, por lo regular se tiene muy en cuenta en las genealogías nobiliarias, ¿no? En el caso de que el origen sea hispano-romano, por menos, porque eso no da ningún renombrón a ninguna genealogía, pero empieza a ser una constante que en las historias de las casas nobiliarias se remitan al pasado godo, en la mayor parte de las veces, inventado, pero bueno, de verdad que eso aportaba, en fin, al linaje, en fin, un pasado prestigioso, ¿no? El origen godo. Pero eso no nos debe hacer olvidar que, a pesar de la continuidad con la Hispania Goda, se están generando nuevas realidades que madurarán en la plena Edad Media.
Y en el caso español, eso está vinculado a la guerra secular entre el Islam y los reinos cristianos del norte. Eso genera una nobleza donde la función militar y la función social o señorial se funden, dando pie a lo que va a ser el señor feudal, ¿no? Pero bueno, todavía estamos en los prolegómenos, ¿no? En los prolegómenos, es decir, ahí de qué se trata, de que el noble refugiado o ya segunda generación o tercera generación, los reinos cristianos, o el noble resistente, porque claro, vemos la historia de los reyes, lo tratamos en el caso de Pelayo, el primer rey de Asturias, pero es que hay mucha nobleza, o no mucha, pero bueno, hay una nobleza en esos reinos cristianos que tiene una historia parecida, en fin, que no tienen nada al principio, ¿no? Solo su destreza militar y su espíritu intrépido, ¿no? Como diríamos, en el caso de Pelayo, de los Íñigo, allí arista en Navarra y los primeros condes catalanes, ¿no? Pero claro, ellos en base a su papel militar van construyendo un patrimonio nobiliario importante, ¿no? Entonces, acaba siendo una nobleza con patrimonio territorial y después jurisdiccional y al mismo tiempo guerreros. De manera que en ese sentido podemos decir que retoma la tradición germánica, ¿no? Para nada, que no tenía nada que ver con la tradición de la aristocracia romana. Entonces, como consecuencia de la Reconquista, tenemos una nobleza que sigue la tradición germana de guerrear como oficio vinculado a su estatus social, ¿no? Es más, se construye un patrimonio por sus victorias, gracias a sus victorias militares, naturalmente, gracias a la cercanía con la monarquía, que en principio, por lo menos teóricamente, el soberano pues, tenía eso, para la redundancia, la soberanía, y dependía en última instancia la concesión o la aprobación de dominios y de patrimonio. Por lo tanto, ahí tenemos un cambio importante, ¿no? Una nobleza cortesana de tipo en la época del reino de Visigodo de Toledo, con fin, con ciertas propiedades, pero en todo caso una nobleza pacífica, a una nobleza, pues eso, guerrera, que construye su patrimonio gracias a la función, a su función militar en la sociedad. También hablamos, en el caso de los visigodos, de una iglesia entronizada, pero comentamos que tenía escaso poder económico, que gran parte o la mayoría de las iglesias eran de propiedad privada, ¿no? Eran, digamos, no digo concesión de la nobleza romano-germánica, no, es que mantenían la propiedad, les servía como parte de su patrimonio, ¿no? Entonces, claro, era una contradicción entre el poder político y el poder económico que tenía la Iglesia en la época germánica. Aquí, con la ayuda de la nueva monarquía, que tampoco eso es otra, no es lo mismo un rey de Asturias o un conde de Barcelona o un rey de Navarra que lo que eran los reyes suevos o visigodos, entre otras cosas porque estos cristianos occidentales sí que le concedían un papel importante a los temas económicos sociales, algo que tuvieron que aprender los suevos y después los visigodos. Ellos nacieron ya, como decimos en Galicia, aprendidos en ese sentido. ¿Y qué consigue la Iglesia en esos siglos de conquista, en los primeros 3 siglos de la Reconquista? ¿Qué consigue esa Iglesia de cruzada, que podemos llamar a Medjugorje, una Iglesia de cruzada? Pues el poder económico y social. Es decir, algo que antes no tenía, ¿no?
Primero porque no tanto en el norte como en el centro y en el sur se enriquece con mezquitas y con propiedades que eran de los árabes musulmanes, sobre todo propiedades destinadas a un fin religioso, particularmente las mezquitas. ¿Cuántas mezquitas se convirtieron en iglesias y catedrales? Comentamos en una de las clases anteriores el caso de la mezquita de Córdoba, que le queda grande. Allí no entra una catedral, entran docenas de catedrales, o docenas de catedrales. Pero bueno, ellos se quedaron con ese patrimonio por concesión real, pero, insisto, entramos ya en esos tres primeros siglos de la Reconquista en una iglesia potente, económica y socialmente, dejando atrás los pequeños monasterios y las iglesias propias de la época anterior, de los siglos 5, 6, 7, etc. Ese proceso irá junto con la evolución de la clase dirigente en los reinos cristianos occidentales, es decir, en el siglo 10 se forman grandes dominios laicos, pero también grandes dominios eclesiásticos. En la historia de los monasterios vemos cómo el origen del patrimonio, sobre todo los monasterios benedictinos de Cluny e incluso posteriormente, pero sobre todo de Cluny, pues tiene su origen en el siglo X. Y empieza un proceso de recuperación de las iglesias de base, de las iglesias parroquiales. Y, bueno, todavía en la época de Gelmírez, aquí en Galicia, él tiene que recuperar algún pequeño monasterio que estaba en manos laicas. Y de todas maneras, probablemente en el caso de las parroquias, ese proceso incluso fue más rápido, porque es mucho más así aparente la formación de grandes dominios domésticos. De un monástico, pero no los menos la formación de grandes dominios episcopales, aunque ahí en ese caso cuenta mucho más la ayuda de la monarquía y eso, se trata de un fenómeno que tiene más que ver con el feudalismo pleno. De todas maneras, insisto, la Iglesia, conforme transforma su poder político, poder económico, va recuperando las iglesias propias de los laicos, las iglesias que estaban en manos de los laicos también en las leyes parroquiales, y por supuesto es cuando se empieza a cobrar el impuesto, el tributo o la renta eclesiástica por su naturaleza, que son los tiempos. En el caso de la ruralización tendrá una importancia tremenda en la plena y en la baja Edad Media, en el centro, en el sur y en Levante. Sin embargo, en el caso del norte, como no llegaron a crearse grandes ciudades islámicas, digamos, la que está más al norte es Toledo, que ya está en el centro de la península, pues ahí nos encontramos con una ruralización que continúa lo que fue la España visigoda, y que donde las ciudades, igual que hicieron los visigodos y que hizo el Islam en ciudades pequeñas, pues se utilizan como capitales eclesiásticas o políticas, como por ejemplo el caso de Lugo en Galicia, aunque en esa alta Edad Media, más bien ya hacia el siglo X e incluso en el siglo IX, se generan nuevos burgos, como el caso en Galicia de Santiago de Compostela, ¿no? Que nace en el siglo IX. Ese proceso irá más en el siglo X, hasta que ya en el siglo XII se constituyen verdaderas ciudades, incluso trasladando la población del viejo burgo a la nueva ciudad, cosa que pasó en Galicia en muchos sitios, yo que sé, como en Tui o la Coruña, que me vienen a la memoria en este momento. Por lo tanto, sí, continuidad en el ámbito de la ruralización de la sociedad, lo cual favorece la formación temprana del feudalismo en los reinos cristianos occidentales. Continuidad en el uso de las ciudades, lo que fueron las,
sociedades romanas, pusimos luego como ejemplo utilizarlas como capital de diócesis, capital política, como por ejemplo los navarros con Pamplona, y después los nuevos burgos, el primero, uno de los primeros del norte de península, Santiago de Compostela, pero ya otros más, conforme se desarrolla el camino de Santiago, pues en los restantes reinos peninsulares a lo largo del siglo X. Todo eso anuncia lo que será el renacimiento urbano de esos reinos cristianos, que irá paralelo al feudalismo moderno en toda la vertiente occidental de Europa. La monarquía alto medieval será constituida por estados monárquicos débiles. En ese sentido, ni hay continuidad con los visigodos, ni menos, naturalmente, con Al-Ándalus. Los visigodos, bueno, constituyen un estado que ocupa todo el territorio peninsular, pero tampoco era un estado fuerte si lo comparamos con Al-Ándalus califato. Por lo tanto, seguimos en esa norma de pequeños estados monárquicos y caracterizada sobre todo por la fragmentación, que eso sí que es muy evidente. Estamos hablando siempre en plural de reinos cristianos en el norte peninsular. La asignatura se llama Historia Medieval de los Reinos Hispánicos. Entonces, esa característica de la fragmentación monárquica, de la fragmentación política, que es muy propia del modo de producción feudal que se está incubando, pues es la característica mayor del Estado en el norte peninsular. Continúa en esos estados, ya lo dijimos, el control de la aristocracia, tanto laica como eclesiástica, de ese poder monárquico que dependía absolutamente de la nobleza y de los prelados, que nunca conseguirá una autonomía plena respecto de la clase dirigente, pues hasta los reyes católicos, como sabemos, otra característica del modo de producción feudal, los estados débiles, pero que claro, que esa monarquía, gracias a su papel en la conquista, a su papel militar, encabezando los ejércitos cristianos, un papel, decíamos, de coordinador de las diferentes casas nobiliarias que contribuían a ese esfuerzo militar que llamamos reconquista. Gracias a eso ocupa un papel, una función económica social también con la repoblación y con la facilitando grandes patrimonios por parte de la jerarquía eclesiástica y de las casas nobles más importantes. Ya en el ámbito cultural, dos novedades para esos siglos altomedievales. En el siglo IX las crónicas asturianas, es algo que no tenemos en los reinos centrales y orientales del norte peninsular, el reino de Asturias se anticipa en un par de siglos a ese momento en que se elaboran crónicas, en que el reino adquiere una conciencia histórica por sí mismo. Cuando digo el reino, me refiero naturalmente al rey, a su corte, a la alta nobleza y al alto clero. Por lo tanto, es una conquista cultural historiográfica muy importante que demuestra una autoconciencia histórica excepcional para el conjunto de los reinos peninsulares, que en ninguno de ellos se ha dado de una manera tan precoz. Las crónicas del reino de Navarra, del reino de Aragón, de los condados catalanes, las más tempranas son del siglo XI o del siglo XII, no del siglo IX. Bueno, insisto, refleja una conciencia de la historia neogótica y providencialista
que sitúa en posición de partida muy, muy bien, muy privilegiadas para lo que será en el futuro la familia de Castilla, cara a la constitución de un reino, de un nuevo Estado unificado, la península ibérica, que se concretará con los reyes católicos. La otra novedad de gran importancia cara al futuro en el ámbito cultural en los siglos 8, 9 y 10 es el salto del latín vulgar al romance hablado, que tendrá mucha importancia para los procesos de identidades nacionales que surgen justamente de lo que fue la antigua provincia tarraconense más Galicia y lo que será esa franja norteña en la que surgen todos los fenómenos históricos de cierta relevancia a lo largo de lo que es la Edad Antigua y la primera parte de la Edad Media en la península ibérica. Me refiero al gallego hablado, al catalán hablado, al castellano hablado. Para que adquieran un nivel de cultura escrita será necesario esperar varios siglos, vamos, bastante, hasta el siglo XIII. Y el último rasgo que queremos destacar en el apartado de, en este caso, de mentalidades, los últimos dos rasgos es la mentalidad cruzada por parte de la nobleza y la aparición con una potencia histórica extraordinaria de la creencia religiosa. En el caso primero, esa mentalidad cruzada, característica de una sociedad militarizada como consecuencia de la lucha contra el Islam, que afectará sobre todo a esa nobleza, como ya, a esa nobleza alto medieval de nuevo tipo, como ya dijimos. Una nobleza de cruzada, aunque anticipo aquí un término que no se generalizará en Europa hasta el siglo XIII, pero es que surge justamente de la experiencia de la reconquista española, que se inicia en el siglo VIII, por lo tanto, para entenderlo, podemos llamarle eso, mentalidad de cruzada, la manera germana, sobre todo de los germanos cuando se implantan por la fuerza en España, con una dinámica expansionista sin límites, ¿no? Eso nos lo recuerda mucho esta nobleza de cruzada que se instala en los reinos cristianos del norte peninsular y mantiene esos criterios de lucha contra el Islam varios siglos. Por lo tanto, acaba formando parte de su ADN en esa fusión de función social y función militar que dará lugar a lo que en la Reina Edad Media es el estamento de los defensores. Como el otro factor que dije novedoso, que no existía en la Alta Edad Media Germánica, es la capacidad de convocatoria política y social de la creencia religiosa, que justamente aparece en esa Alta Edad Media de una manera paradójica, por un lado en la Guerra Santa, que era la manera en que las clases populares participaban a través de la religión en los objetivos goticistas de la reconquista, según se entendía en las cortes y por parte de la nobleza de esos reinos cristianos del norte. Pero es que también, como fuerza histórica, la creencia cristiana, además de la Guerra Santa, está en el fenómeno pacífico del camino de Santiago. Es decir, esta presencia de la violencia oficial, aunque será el monopolio, que será el monopolio del Estado en la época moderna, pero por parte de la clase dirigente, por un lado, y después la importancia de la creencia cristiana, tanto en el ámbito político como en el ámbito social, eso será una aportación
de la alta edad media cristiana occidental a la plena edad media y a lo que será el feudalismo, que por lo tanto en la península ibérica tendrá un acentuado componente cristiano, tanto en lo que respecta a la política, toda la política de expansión de la Reconquista, como en lo que respecta a la religiosidad de las gentes que se manifiesta a través del camino de Santiago. Y llegados aquí, no toca más que despedirnos hasta la semana que viene. Gracias.